El diablo cometió un error muy grande en Venezuela. Al que le gusta bien, al que no le gusta, ese es su problema. El diablo cometió un error gigante. Esto no es Cuba. Esto es Venezuela. Urgentes noticias de Venezuela de última hora. Se filtra un audio del profeta que predijo la muerte de Hugo Chávez. Es el reconocido profeta Rafael Ramírez, así como lo escucha, pero no es el político que está ligado en actos de corrupción de la tiranía, de la dictadura, Rafael Ramírez, que son tocayos. Este es el profeta, un reconocido profeta llamado Rafael Ramírez, quien fue que predijo la muerte de Hugo Chávez. Ahora predice la muerte de Nicolás Maduro. También en este bloque de noticias les presentamos los titulares. Y es que Nicolás Maduro, en un acto de graduación de médicos, afirmó que Jorge Rodríguez es su psiquiatra y que, siendo su psiquiatra, también está loco. El régimen reconoce que la dictadura y quienes están en su entorno están dementes. Rocío San Miguel, lo ocurrido en Apure reconfiguró el alto mando militar y las redes. Aquí vemos a una Rocío San Miguel haciéndole entender al régimen su incapacidad y de que tuvieron que hacer unos cambios en el alto mando militar porque el régimen no puede controlar esa zona y está viendo cómo los nuevos mandos pueden tal vez controlar o tener algún tipo de idea. Lo que hay que tener cuidado es con aceptar los militares que aceptan estos cargos. Deben de ir preparándose, porque si no tienen un cambio le va a caer todo el peo, le va a caer toda la culpa a ellos. De esto se encarga el régimen, de apresarlos. En la parte final de este bloque de noticias les vamos a presentar el audio completo sobre lo que dijo el profeta Rafael Ramírez sobre la muerte, la caída de Nicolás Maduro. Se le acabó el tiempo al dictador. Antes de iniciar con las noticias, te invito a participar en nuestro sorteo de $3,000. Es sumamente fácil. Solo debe de comentar, Francis, yo participo. Estar suscrito en nuestro canal y darle like a nuestros videos. Recuerda que mientras más lo haces, más compartes, más participas, más posibilidades tienes para ganar. Solo debe de comentar, Francis, yo participo. Entramos en materia noticiosa. Nicolás Maduro, líder del régimen en Venezuela, se refirió este viernes 30 de julio en tono de burla sobre la estabilidad mental del presidente de su ilegítima Asamblea Nacional, AN, seleccionada de forma fraudulenta el pasado 6 de diciembre del año 2020. Jorge Rodríguez es mi psiquiatra, está loco. Jorge tiene mucho trabajo como psiquiatra, atendiendo a la oposición venezolana. Quiero aclarar que lo que acabo de decir es un chiste. Si nos toca vivir tiempos difíciles, los vivimos unidos y viviremos unidos. El tiempo de prosperidad que ya viene, expresó Nicolás Maduro. Ahora vuelven a renacer, a resurgir las promesas. Maduro lideró la graduación de profesionales egresados de la Universidad de Ciencias de la Salud Hugo Chávez Frías, pertenecientes al Distrito Capital Miranda y La Guaira, en un acto realizado en el Teatro de la Academia del Ejército, ubicado en el Fuerte Tiuna, Caracas. Cambiando de noticia, los criterios para la designación de los oficiales a las posiciones más importantes de la Fuerza Armada Nacional Venezolana han cambiado. Los ascensos militares del 2021 le entregaron billetes, insignias y posiciones de mando a uniformados egresados de la Academia Militar en posiciones muy remotas a los puestos de honor que habitualmente ascendían la estructura del poder castrense en el país. Más que méritos, hay lealtades y cicatrices de lo ocurrido en Apure, pero dentro de los cuarteles también hay expectativas, desconfianzas, premios, castigos y carencias.
De todo ello, conversamos con Rocío San Miguel, presidenta de la organización Control Ciudadano, quien hace una radiografía de los cuarteles venezolanos y hasta de la inédita permanencia de Vladimir Padrino López al frente del Ministerio de la Defensa. Entre otras cosas, San Miguel afirma que los ascensos militares dejaron de ser por méritos hace mucho tiempo para los grados de generales y almirantes. El requisito es ser probablemente chavista y defensor de la revolución, por lo menos narrativamente. Un discursito vale para ser estar incluido en la lista tentativa de esos grados. Desde que son escuchados los militares, ya dan a entender que el régimen pudiera seleccionarlos si hablan a favor de la revolución. Durante la conversación en Palabra Hecha Podcast, la abogada asegura que en los ascensos hasta los grados de coronel y capitán de navío, todo el mundo asciende a menos que tenga algún problema grande. Los actos de ascensos se han convertido en masivos sin filtro de ningún tipo. Señores, cabe destacar que es de verdad que las FAN y la cúpula militar está desorganizada, está desorientada. Y Vladimir Padrino López corre peligro, corre riesgo de que lo quiten del poder. Un día de esto que Maduro amanezca con los cables cruzados, le va a ir muy mal a Vladimir Padrino López. Señores, vamos a entrar ahora a este bloque de noticias de última hora. Y es que un reconocido profeta que predijo la muerte de Hugo Chávez, nosotros hicimos en su momento esta noticia hace algunos años, y ahora se filtró este audio que ustedes mismos también harán sus análisis y sus criterios sobre lo ocurrido. El diablo cometió un error muy grande. Dale más volumen a las bocinas de afuera, por favor. Gracias. El diablo cometió un error muy grande en Venezuela. Al que le gusta bien, al que no le gusta, ese es su problema. El diablo cometió un error gigante. Esto no es Cuba. Esto es Venezuela. Vienen cambios sobre Venezuela. Vienen cambios sobre Venezuela. Vienen cambios sobre Venezuela. Vienen cambios sobre Venezuela. Y esa es la parte donde alguna gente se calienta. A mí no me importa el que se caliente. A mí Dios me lo dijo cara a cara hace unos días atrás. Y me dijo: dile al presidente Maduro, yo te di la oportunidad de gobernar esta nación, pero no es tu nación, es mi nación, dice Dios. Pero si sigues el camino de Hugo Chávez, morirás igual. Si sigues por la senda de la brujería y de los babalao y del diablo, igual fracasará. Porque este país es un país pactado por el Dios de los cielos. Es un país rodeado por la gloria de Jehová. Esta no es cualquier nación. Perdóneme, esto no es Colombia. Esto no es Panamá. Esto no es Costa Rica. Esto es Venezuela. Deja tus comentarios, comparte sus...